Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy quise indicarles el trabajo que estoy haciendo. La casita para mi conejo, para mis codorniz y para unos cuyes. Pero sinceramente no voy a poder porque acabé de llegar trayéndole a mi hija de la escuela. Entonces, y empezó a llover. Entonces está lloviendo, entonces no voy a poder ir a hacer determinar ese trabajo. Entonces voy a ver si pasa para irme más al rato, o si no, voy a dejarlo para el día de mañana. Voy a estar determinando y los voy a estarles indicándoles todo eso, mi trabajo. Entonces nos vemos. Bueno, al parecer son ya las 4 de la tarde y parece que no va a pasar. Entonces mejor es voy a seguir haciendo las cosas en la casa mejores, porque ya no parece que esto no va a pasar. Entonces vamos a ver si mañana continúo con ese. Miren cómo está el cielo, está bien nublado, toda esa parte no va a pasar todavía. Entonces mejores le voy a dejar ese trabajo para el día de mañana. Así que amigos, de pasito, si son nuevos por este canal, no se olviden de suscribirse, regálenme sus preciosos like. Y bueno, al ver que la lluvia no va a pasar todavía, mejor decidí que voy a subir un video. Así que voy a ponerme a editar. Bueno, aprovechando que voy a retirar a mi nena de la escuela, paso de pasito por la frutería a comprar unas cositas que yo necesito. Estaba comprando unas frutitas. También me pasé a comprar un poco de pollo, un poco de carne. También traje unas costillitas de res para hacer una sopita, porque las costillitas haciendo sopita quedan bastante deliciosas. Entonces eso estuvimos comprando de pasito, con un poco de legumbres y verduras para la casa que necesitaba. Me traje pimiento, también me compré un poco de ajo, cilantro, cebolla blanca. Y también aproveché, vi ahí en Cerrepisa unos condimentos, unos aliños. Entonces me traje uno. Y luego nos pusimos a preparar unos helados con mi nena. Hola. Estoy con mi nena. Mi nena dijo que le preparara un helado de galleta Oreo con leche. Entonces eso nos pusimos a hacer ahorita. Ella está haciendo de apartar la crema de la galleta para empezar a hacer. Entonces a ella le encanta bastante los helados. Entonces, ya que ella dijo que quería, entonces le digo, mejores pongámonos a hacer. Y nos pusimos manos a la obra. Entonces vamos a estar ahorita realizando el helado de la galleta. Les voy a grabar un poquito. Espero que les guste un poquito de lo que yo hago en parte de mi día a día. A triturarle, como no tengo de otra manera, le voy a hacerle en la licuadora de triturar las galletas. Entonces para de ahí seguir haciendo y ahí será como nada más. Ahorita le vamos a poner ya la galleta triturada en la base de acá abajo. Ya,
Bueno, ya le hemos puesto la galleta en la base de acá abajo. Ahorita la cremita que le apartamos, voy a licuarle con la leche y también esto también le voy a hacerle de triturar poco más para poder hacer esto con la mezcla de la leche. Entonces, ahorita vamos a seguir haciendo eso. Y aquí están en los moldecitos. Ya están ya puestos la galleta triturada. Y la leche debe estar bien fría. Y ahorita igual ya aquí está puesto ya también más galletas, entonces vamos a seguir haciendo. Un poquito de azúcar. Ya está listo ya la mezcla. Ahora le vamos a ponerle en cada uno de estos. Le vamos a ir poniendo, entonces vamos a seguir. Ya puestos en los vasitos, entonces igual mija les apartó las galletas porque dijo que quería ponerle un poco en los vasos, entonces vamos a partirle por la mitad ya y vamos a estarle poniendo en cada vasito. Ya esto le vamos a hacer cubitos para comernos. Sí, mi amor. Bueno, el video lo hice con mucho cariño para ustedes. No se olviden de dejar sus preciosos likes y también sus lindos comentarios. Bueno, ya hemos terminado de hacer los helados, entonces vamos a llevarles al refrigerador y vamos a estarles poniendo.